Además del anuncio de la titularidad al frente de la Guardia Nacional, el presidente López Obrador ha abordado por lo menos otros cuatro temas de gran interés para la agenda política nacional. Eh, uno de ellos es la instrucción que le ha dado al subsecretario de Hacienda Arturo Herrera para que inicie de inmediato una mesa de diálogo y acercamiento con empresarios gasolineros quienes se han, quienes se han mostrado inquietos ante el anuncio del presidente de... Por una parte, la posibilidad de abrir gasolineras de gobierno para que vendan a precios más bajos la gasolina, claro. Y la segunda es que, anunció el presidente, todos los lunes se publicará la lista de las gasolineras y las empresas que venden más caro y las que venden más barato. Por esta razón, el presidente dice tiene que haber un diálogo y le ha instruido al subsecretario de Hacienda. Por otro lado, el presidente retomó una vez más el caso de la carta enviada al rey de España que fue publicada parcialmente, dice el presidente, por el periódico Reforma, y por segundo día consecutivo el presidente insiste que sería muy interesante que se revelara si el gobierno de España habría filtrado la carta que le envió al rey de España. Y esto evidentemente tiene ya otra connotación. Lo que se interpreta en la postura del presidente es que está diciendo esto justamente, que la filtración vino de España hacia México. Vamos a ver qué consecuencias tiene esto. Por otro lado, el presidente López Obrador ha hecho una descalificación de las declaraciones de Guillermo García Alcocer, consejero presidente de la Comisión Reguladora de Energía, en el sentido de que México se acerca a un escenario de crisis por eh, falta de gas y de luz el presidente no descartó incluso que los apagones en el sureste mexicano sean parte de un sabotaje y se refirió pues al pasado del garcía alcocer a su pasado priista y también al tema pues, de las autorizaciones ilegales o al parecer eh, no favorables no nada favorables y plagadas de corrupción de obras de gasoductos